ya se fue, se va. Y ahora te comes con los ojos al tipo ese. No te vayas a indigestar. ¡Cabo! ¡Ale, mi papá, vale, mi chango! Ay, ale, mi papá, vale, mi chango. Receta Violeta. Esa ya se consagró y nomás imagínense la cantidad de lana que va a ganar. Violeta estaba de fichadora como todas, pero es una artista. Y con Rita Montaner de madrina. Rudy, quiero hablarte a solas. No le hagas, no le hagas. Qué contenta estoy, Rita. ¿Qué van a decir las muchachas? ¿Cómo quedó mi bailable? Dime. ¿Qué van a decir las muchachas de qué, muchacha? ¿Fenómeno? Si yo te lo decía, es muy fácil. Cuando se tiene madera, no hay nada más que lanzarse ya. Así que no necesitas más andadera ni nada. No tengo con qué pagarte lo que has hecho por mí, Rita. Has sido tan buena conmigo. ¿Y usted, don Gonzalo? Ay, chica, deja a don Gonzalo. Don Gonzalo, un momentico, que le voy a dar un consejo. Mira, estos centros nocturnos son los que quieren sus artistas que sean. Así que tú, mi negra, calienta, ¿sabes? Aunque se queme el chango. Eso sí, ocupa siempre tu lugar para que no te llamen la atención, ¿sabes? Y no se te olvide aquel refrán que dice, adiós rogando, Rita, y con el mazo dando. Zafa, conejo, que me voy para allá. Ayuda, lo que sea. Adiós, al oído. Adiós, Rita. Gracias, don Gonzalo. ¡Qué bueno ha sido usted conmigo! ¿Qué diera yo porque de cada una de las golfas del Changó saliera algo de provecho? Dale las gracias a Rita, que fue quien te dio la oportunidad. Usted ha sido el que me ha dejado trabajar. Por usted sí estoy trabajando y haciendo estos números. Con permiso, me voy a despedir. Quieres que te diga que ya está suave, ¿no? Rodolfo, tienes que ayudarla. Está en el sanatorio y acaba de tener un hijo tuyo. No seas mala. Ese hijo quién sabe de quién será. Además, yo no le hago eso y tú lo sabes muy bien. Y suelta el flux. Y cierra ya la chapa porque me desprestillo con esos cuentos. ¡Qué pasión! Entre 60 pesos, mita y mita. ¿Por quién me tomas tú, Raquel? No me mires así, porque soy capaz de darte todo lo que gane, aunque me quede con una mano adelante y otra atrás. Ándele, ándele. Ya sabe que lo bueno cuesta. Hay desde clase A hasta clase Z, ¿no?
Venga la mosca. El que quiera azul celeste, que le cueste. Tengo a mi chamaco en cama y le debo al doctor. Vamos a bailar y deja que ruede el mundo. Sobre todo, ¿cómo estando tan arrancada, se fue a meter Rosa a un sanatorio? Carmela, ¿qué le pasó a Rosa? Acaba de tener su hijo y Rodolfo no la quiere ni ver. Después de que la pobre se ha matado tanto por él, dice que el chamaco no es suyo. Yo la llevé al sanatorio creyendo que... Bueno, vamos a bailar o me busco otra. Pues búscatela. Nosotras no tenemos derecho a tener hijos, Carmela. Pero si ya no hay remedio, hiciste bien. Cuando seas amiga como lo eres tú, hay que cumplir. Voy a ver a don Gonzalo a ver si me presta dinero para sacar a Rosa del sanatorio. Vámonos. Oye, ¿no te da pena? ¿Qué insinúas? Últimamente, a mí nadie me echa cacayacas. Entonces, mi amiga y yo también contribuyo. Y yo también. Después de todo, ya me enfadé de que me esté exprimiendo uno que ni siquiera me lo agradece. Si quiere, esta vez que sirva para algo bueno mi dinero. ¿Verdad, tú? Rodolfo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, botella.
quieres ir por Rosa y por tu hijo y llevártelos de aquí pronto. A mí no me cuelgues ese milagrito. Que se largue con su monstruo, haga lo que quiera, ¿me oyes? A mí no me importa. Además, esto es un lugar decente, acuérdate. A mí no me tienes que decir eso. Además, Rodolfo ya la cortó con esa. Y yo soy ahora su mujer. Mira, tú te callas la boca y más vale que no te andes metiendo en las patas de los caballos. Y no te pongas sabrosa porque te mando a la vez. ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Cállate! Vamos, Rosa, salte de aquí. Antes me matan que sacarme de aquí. No me eche, don Gonzalo. No estoy escandalizando ni haciendo nada malo. Tengo que hablar con Rodolfo. Sácala. Vámonos. Afuera. Rodolfo, no dejes que me echen. Tienes que oírme. Diles que no estamos peleados y que me dejen trabajar. Aujourd'hui. Tu lâches le fric? Mais ça ne marche aujourd'hui, tiens. Pourquoi? Ils sont tous fauchés. Oh, tu sais même pas le faire. Alors, va-toi. Alors. Catherine, comment tu vas gagner l'argent comme ça? Tu sais même pas marcher. Il faut que tu apprennes à marcher bien, comme ton Jean, comme moi. Regarde. Tu vois? Alors. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Allez, travaille. Perdóname, Rodolfo, yo. Lárgate y no me molestes. Déjame, hazme lo que quieras. Me lo merezco todo, pero no me abandones. Circula si no quieres que te marque la cara. Ándale. Rodolfo, no puedo vivir sin ti. Estás borracha. Dime que me perdonas. Has arrastrado en el lodo mi reputación. No volveré a darte que sentir. Te lo juro por la memoria de mi mamacita. Con ese serpente ya no puedes ganar nada ni me sirves para nada. ¡Lárgate! Trabajaré de día y de noche. Y todo lo que gane será tuyo. Sé fajarme duro y te tendré siempre contento. Ya no me eches perico. Yo vivo de realidades y no quiero estorbos. Además, dentro de media hora tenemos que dar un golpe y me están esperando. Yo te ayudaré como siempre. Te obedeceré en todo. Dime, ¿qué debo hacer? Bueno, para que veas que te tengo ley, te voy a dar un último chance. Escoge entre eso y yo. Lo pondré en el hospicio. ¿Para seguir aguantando las murmuraciones? ¡Ja! Eso no más faltaba. Lo que no sirve, ¿a dónde lo tiras? A la basura, ¿no? Bueno, pues ahí tienes tu basurero. Y date prisa, que me están esperando. Quedamos en que ibas a trabajar, ¿no? Bueno, pues a buscar lana que necesitamos todos. El que quiera azul celeste que le cueste. ¿No? Sí, Rodolfo. Ándale, pues. ¡Para el perro, Catalina! Vamos a bailar, preciosa. Traigo mucha plata para gastármela con quien me pueda atender. Yo te atiendo, mi vida, que necesito mucho esa plata.
al monte. Vaya si al monte. Magia, vaya si al monte. Tras de un amor me fui en pos. Era una chica bonita. Tras de un amor me fui en pos. Era una chica bonita. Y por eso digo ahorita. Con permiso. Como México no hay dos. Suéltela, ven conmigo. ¿Dónde está tu hijo? Rodolfo ya volvió conmigo. Él es lo único que me importa en el mundo. Dime dónde está tu hijo. ¿Qué me ves? Déjame, vete. Nada tengo que hablar contigo. Ni contigo ni con nadie lo que haya hecho. Es cosa mía, mía nada más. No es posible, Rosa. Déjame. Canalla, no es posible. Dime. No me arrepiento. Lo volvería a hacer 100 veces para demostrarle a Rodolfo que solo me importa. ¿Dónde está tu criatura, Rosa? Porque estoy perdiendo la paciencia. ¡Dime! La tiré en el basurero. ¿En el basurero? ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Rájame! Esta noche el cabaret Changó se viste de gala. Honra con su presencia la gloria más grande que ha dado México con su canción. Para demostrarle nuestro cariño y nuestra admiración, demos un fuerte aplauso a Pedro Vargas. Diáfanos como gotas de cristal, uvas que se humedecen con sollozos, sangre y sonrisa juntas al mirar, sangre y sonrisa juntas. ¿Por qué te hizo el destino pecadora si no sabes vender el corazón? ¿Por qué pretende odiarte quien te adora? ¿Por qué vuelve a quererte quien te odió? Si cada noche tuya es una aurora, si cada nueva lágrima es el sol, ¿por qué te hizo el destino pecadora si no sabes vender el corazón? Destino, pecado.
adora. Si no sabes vender el corazón. Es que se lleven al chamaco, al hospicio, a la casa de cuna o a donde sea. ¿Por qué diablos te andas metiendo tú en camisa de once varas? ¿Qué quería que hiciera don Gonzalo? Yo lo recogí y estaba en la calle tirado con frío y con hambre. ¿Qué quiere que haga don Gonzalo? Yo no sé nada ni voy a ser la de Salomón. Tu número, Violeta, pronto, ándale. ¿Te lo llevas sí o no? Ha dicho que no, todavía no has entendido. Deja ya esa criatura y ocúpate de lo tuyo. ¡Cállate, hombre, pronto! ¡Doy ese relajo! Déjate de líos y vámonos a cumplir con la chamba. Total, el mocoso no es de nadie, de modo que deja lo que sea otro hijo de nadie. A lo mejor, como están las cosas, hasta es una garantía de que le irá bien. ¿Por qué no le llaman a la Cruz Roja o a la Cruz Verde para que se lo remolque? A mí no me importa qué cruz vengas con tal de que me haga el servicio. ¿Verdad, don Gonzalo? Naturalmente que sí, hasta que has demostrado inteligencia. Eso es precisamente lo que quiero, que se lleven al chamaco. Pobrecito. Tiene hambre, don Gonzalo. ¿Hambre? ¿Quién tiene hambre aquí? José, ven acá. Te necesito. Necesitamos leche hervida pronto para el niño. No hay más que leche cruda para el señor que viene todas las noches. No me importa, pero ya estás de vuelta. Ven pronto y tráeme la leche. ¿Vas a salir, sí o no? Porque si prefieres hacerla de nodriza, ahorita mismo te liquido y te me vas. Oye nomás qué bronca estás provocando. Y luego estos chillidos que me van a volver loco. ¡Cuéntate contigo! ¡Pronto! ¡Ya están con un demonio que lo van a romper hasta la última! Lo que tienes que hacer es cuidar al niño mientras yo voy a trabajar. ¿Al niño? ¡Salla, salla, que me voy a trabajar! ¡Ya voy! ¡Ya, fuera! A gozar con el mambo, mamacita.
sigue llorando? Mucho. Yo creo que todavía tiene hambre. Pobrecito. Pero Rita. Violeta, ¿qué ha pasado? ¿De quién es este niño? No es mío, Rita. Ah, no, pero yo lo recogí esta noche, es de Rosa. Ay, tan calladito te lo tenía. ¿De Rosa? ¿De Rosa? Sí. Ay, no me digas. Mira, pobre. ¿Qué pasa contigo? Te están llamando. ¿No oyes el escándalo que se está armando ahí fuera? Ay, no le grites, don Gonzalo. No, no, no me grites. Esa criatura le va a sacar canas verdes, señorita Violeta. Acuérdese lo que le digo. Además, los vecinos se quejan de que no los dejan dormir. Ya le di agua con azúcar, pero no se le quite el hambre. Ni se le quitará porque por aquí no hay quien esté criando. Buenos días, señoritas Montaño. Buenos días. La vecina que anoche recogió ese niño y como le estaba diciendo cómo va a ser con él, mire nomás en qué estado está el inocentito. Sopésenlo, yo creo que no llega a kilo y medio. ¿Es hombre? Sí, señorita. Es hombre. ¡Jesús! Con permiso. ¡Qué horror! Consígale una que esté criando. No le vaya a dar lamentada alimentación artificial como lo hacen ahora las madres desobligadas. Porque le puede dar poliomielitis y se le quede enano. Necesito una que esté criando. Le pagaré bien a la que quiera ser madrina del niño. No me importa que tenga su hijito. Le daré casa, comida y todo lo que usted quiera. Pero que esté criando, por favor. Pobrecito, el niño se está muriendo de hambre. Pues a usted dispense, mi alma, pero pues ninguna podemos. Les pagaré lo que ustedes quieran, pero háganme ese gran favor. No es eso, niña, pero pues no podemos. Todas tenemos nuestros hombres y pues, afigúrese lo que maliciarían si lo ven a uno criar una criatura ajena. Violeta, oiga, déjeme que le ayude. Válgame, pero si trae usted una tienda entera, señorita Violeta. Son los alimentos del niño, doña Longina. En la guardería me enseñaron cómo bañarle y vestirle. Dentro de 6 meses lo vacunarán. Alimentación artificial. Por eso los niños de hoy están como están. Dice la enfermera que se criará sano y fuerte. Sobre todo usted sabe que no tengo otro modo como alimentarlo. Oh, sí, pero solo Dios sabe qué irán a hacer estas criaturas cuando sean grandes. Usted ya se embrió con el mocoso como si fuera talmente suyo. Después de todo, su única madre soy yo. Se lo encargo mucho, doña Longina. Ya sabe que cada 3 horas le toca su alimento. A las 9, a las 12 y mañana a las 6. Antes de irme voy a enseñarle cómo se prepara. Ya verá qué fácil es. Ay, qué contenta me siento, doña Longina. Para poderte gozar, así, José, no, así no es.
José. Ay, José. Ay, vuelvan a ser José. Ay, José. Mambo con él. Pero no has acabado de entender que no quiero verte aquí con eso. No seas malo, don Gonzalo. Déjemelo esta noche aquí. La guardería está cerrada y fíjese que anoche por poco la portera me lo mata. Llévate ese niño de aquí. No me lo voy a llevar porque tengo que trabajar y aquí se queda. Luis, ven. Dígame, patrón, quítaselo. ¿Qué le quito? ¡El niño, idiota! ¿Y el chamaco? Cuidadito, pistolero, como me lo toque. ¡No tengo que pesar, va! Óigame lo que le voy a decir. Y usted me tiene hasta el último pelo. Y esta criatura no dejo que me la toque nadie porque es mía. Vete. No me da la gana de irme. Antes de irme le voy a decir cuatro frescas que le tengo mucho tiempo que decirle. Y no me altere la voz. Óigame lo que le voy a decir. Ojalá que hable changoco y con usted junto. Porque ya yo estoy hecha y a mí no me importa. ¿Lo yo? Malagradecida. Don Gonzalo, yo que usted alcanzaba a Violeta y le daba una explicación. Salga ya, por favor, la están llamando y no se meta en lo que no le importa. Óigame lo que le voy a decir, don Gonzalo. Conmigo el brinco es más corto. Yo no me llamo Violeta. Yo me llamo Rita, aquí en La Habana y donde quiera. Yo mire, viajaba... lárguese usted también. ¡Momia! ¡Vieja loca! Te voy a mandar para un museo para que lo sepa. Mire, tengo tantas ganas de decirte tantas cosas que lo único que haré el cuchillo que te voy a decir es esto. Mira. No voy a cantar ni a bailar más aquí ni a estar con ustedes porque el viejo cochino este con su cara de cuchillo, viejo come trapo, me ha maltratado y me ha botado de aquí. A ver si ahora él se pone un traje de rumbero y baila las hawaianas con todos estos cocos que hay aquí. Pero antes le voy a decir una cosa, ya que no lo puedo decir. Viejo cochino. Eres nueva aquí, ¿verdad? Sí. Tienes que acostumbrarte a llamar a los clientes. Sí. Tengo que acostumbrarme. Bueno. ¿No invitas a pasar? Sí, pase. Ah!
¿Qué hubo, chamaco? ¿Tú qué haces aquí? Es tuyo, ¿no? Sí, es mi hijo. Así como de unos 9 meses era mi chamaco. ¿Era? Hace tanto de eso. Vaya. Mira, yo tengo un negocito parecido a esto. Nada más que un poco mejor. Si algún día piensas cambiar de barrio para sacar al chamaco de un cuarto así, búscame la máquina loca, bajo el puente de Nonoalco. Vengo a reportarme. Anduve fuera de México. ¿Qué tal está el changarro, eh? Te corté hace 2 meses. Ay, ay, hombre, que sea menos, hombre. Tú y yo hemos hecho buenos negocios, ¿no? Alguno que otro malo. Así es la vida, hombre. Te digo que no quiero verte por aquí. Mira, mano, no te pongas así. Aquel negocito no resultó y... pues ni modo, los dos pagamos el pato, ¿no? Aquel negocito no resultó porque tú mismo le diste el pitazo a la chota para quedarte con la remisión. No, no fue así, hombre. Pero si así lo crees, pues ok. Pensé que tal vez te gustaría entrar en un asuntito de calidad. Ese fue el objeto de mi visita. Muy agradecido por la fineza. Pero procura no venir muy seguido por aquí. No sea que en una de esas no salgas. No le hagas. Vamos a ver cuál de los dos tiene más espolones. Yo también calzo de tu número. Y ahueca ya. Gato, el Simones está muy chiviao. ¿Entonces qué? Que voy a agarrar por mi cuenta la tip esa y no faltará donde colocarla. Lo principal es que ya la localizaste, ¿no? Y le harás un favor, porque la pobre está reteamolada, ya verás. Vamos a buscarla. Vamos. Quiero hablar contigo. Vamos.
No me pongas esa cara, si no te voy a hacer nada. Vengo a proponerte un buen negocio, eso es todo. Por eso me gustas. Por seriesota. Siempre me gustaste, pero nunca me hiciste caso. Yo no sé por qué. Pero ahora te voy a decir una cosa. Te voy a sacar de aquí para que ocupes otra vez tu categoría. Y para que sepas que las mujeres valen por el hombre con quien andan. Pero mira nomás. Chihuahua. Mira en qué lugar estás viviendo. Si estuvieras conmigo, la cosa sería diferente. Mírame bien. Buenos tacuches, harta lana. ¿Qué más quieres? ¿No que te pasas la vida viviendo en una cueva como esta? Cuando podías vivir en un penthouse. No. ¿Qué todavía tienes al chamaco ese? Con razón estás como estás. Oye. Que lo que querías era un hijo mío, ¿eh? Lárgate. Ya te dije que vengo por ti, más vale que vayas arreglando tus teliches. Y no me levantes la voz. Ya sabes cómo soy. Si lo que te estorba es el escarabajo ese, le doy su bombache. Además, hace mucho tiempo que ya debería estar fuera de circulación. Si lo tocas, te mato. ¡No me agarres! ¡Pegarme a mí, eh! ¡Vieja desgraciada! ¡Toma! ¡No! ¡Qué tonto que eres, eh! ¡Pegarme a mí! ¡Ándale, tú! ¡No! 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 ¡Socorro! ¡Socorro, socorro! Escuche usted, señor delegado. ¡Cállese la boca! Él fue el que robó en la joyería de San Cosme. El que asesinó a la taquillera del cine Babilonia. Quería acabar con este niño, señor juez. Yo se lo juro, es un asesino. Es la segunda vez que quiere matar a esta criatura. ¡Miente, señor juez! ¡Miente, señor juez! ¡Yo lo acuso, señor! ¡Señor juez! Yo soy hombre y nunca le he pegado a una mujer. ¡Miente esta vieja! ¡Desgraciado! Además, ni siquiera las conozco a estas viejas. Enciérrelo en un separo. Dice el dicho que nada más de la tumba no se sale. Pero yo saldré de la cárcel. ¡Acuérdate! ¡Asesino! ¡Llévelo! ¡Llévelo! ¡Silencio! ¡Silencio! Gracias, muchacha. Gracias, juez. Thank you.
¿Me hace el favor de decirme dónde puedo ver a don Santiago? Sígame. Espera. Acércate. ¿Qué te traes con este? Nada. Este niño es suyo y de otra mujer. Las dos trabajábamos en el Changó. Yo lo recogí y desde entonces no he podido trabajar en ninguna parte. Me vio en el callejón y quiso sacarme de allí. Se puso furioso al reconocer a su hijo y quiso matarlo. Ah, sí. De modo que ni siquiera es tuyo. No, pero ahora es como si lo fuera. Yo lo recogí cuando su madre lo abandonó. Carlos, dile a la Prieta y a Carmen que saque sus chivas allá arriba. Sí, señor. Ese cuarto será para el chamaco. No, por favor. Yo no quiero molestar a nadie. Me basta con un rinconcito para el niño mientras yo pueda pagar a alguien que me lo cuide. Llévala al cuarto. Ah, toma. Esto es a cuenta. Para que te compres un vestido y puedas empezar a trabajar. Muchas gracias. Pasa. Esta es Carmen y esta es la Prieta. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Violeta. Violeta, así me quería yo poner cuando empecé. Bueno, hay que ir sacando los tiliches, ¿eh? Porque este cuarto es para el niño. ¿Para cuál niño? ¿Tu nombre? Pues... Ay, tú sí es de verdad. Es mi hijo. Mira, qué bonito. Ay, es varoncito. ¿Sí? A ver, tú, fíjate. A verlo. No debo quedarme. Nosotros cabemos donde quieras. No tiene importancia. Ya lo dispuso así Santiago. Y a nosotras nos da lo mismo aquí arriba que allá abajo, ¿verdad tú? Pues claro. Lo que son las cosas. Mira tú que Santiago nunca se afecta por nada y esta criatura lo afectó. Pues a lo mejor no fue la criatura. ¿Y cuánto te dio? 100 pesos, Carmen, para que me comprara ropa. 100 pesos, pues no está mal para empezar. Mira, Violeta, pues tú con esa ropa no vas a hacer nada. Si quieres, te presto uno de mis vestidos. Aunque mi guardarropa no es el de la duquesa de Windsor, ¿eh? Te voy a enseñar uno. A ver si te gusta, ¿eh? Es el mejorcito, ¿eh? Mira. ¡Qué lindo! ¿Te gusta? Es precioso. ¿Te lo presto? Palabra. ¿Sí? Yo no quisiera que ustedes se fueran. Quédense conmigo y con mi hijo. ¿De veras? Sí. Ustedes han sido muy buena conmigo. Anda, ¿y te ayudamos a cuidar al niño? Ay, sí, está re chulo. Me permite, empezaré a trabajar ahora mismo, don Santiago. Cuando tú quieras. Y nomás no me llames don Santiago. Aquí no hay ningún don. En la máquina loca todos somos de rompe y rasca.
Ahí tienes la clientela. Muchas gracias. ¿No vienes a hacernos el cuarto, güerita? Ándale, debuta con ese chorreado que está muy solito. Nos repartimos la carga y pide lo que quieras. ¡Seguro! O sea, aquí está su fogonero desde la división de Acámbaro, güera chula. ¡Siéntese! ¡Y lo más que güera me encontré, mi hermano! ¿Dónde iba yo a pensar que me iba a encontrar una güera tan chula, tan linda? A ver, tú, sirve aquí algo que no esté tan falsificado. Porque aquí empieza mi corrida y a lo mejor mañana sale el tren de Acámbaro sin fogonero. ¿Verdad, encanto? Mira nomás, qué ojos. ¡Véngase para acá, mi güera linda! ¿Qué tomas, mi güera? Un tequila doble. A ver, un tequila doble aquí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece nomás? ¡Qué suerte tienen los fogoneros, mi hermano! A ver, sírvale algo aquí a mi güera, lo que quiera tomar. Porque pura cerveza nomás engorda. ¿Qué le parece, mi güera chula? Sale a hacer tu número. Mira nomás cómo está esta gente. ¡Suéltame! Yo ya estoy harta de este lugar. Y como no me gusta, me largo a la barra. Santiago, yo hago el número. Vete a tu mesa, ya pasará la bronca. En el chango yo bailaba. Te prometo que lo haré. Ya verás. Thank you.
llegue a ser algo muy grande. Claro, tiene que llegar a ser un gran doctor. O un gran licenciado. ¿Para que se muera de hambre? Si hay un millón de doctores y otro millón de licenciados. Mejor presidente de la República. ¿Tú sabes, Violeta, tener en la casa un presidente de la República? Que sea lo que Dios quiera, con tal de que sea muy bueno. Muy bueno con todos sus semejantes, muchacha. Ten, hijo. ¡Qué linda máquina! Y apuesto una apuesta que así era la que tú manejabas. Seguro, hijo. Maquinista del puro norte, ese es tu padre. ¡Ay! Oye, mamá, ¿por qué los domingos no me llevas nunca a nuestra casa? ¿No prefieres pasear, corazón? Te pasa toda la semana encerrado en el internado. Además, no alcanza el tiempo, Juanito. Ya ves, toda la mañana se nos ha ido en la matiné y en celebrar tus 6 años. A las 5 tenemos que entregarte. Sí, papá, pero cuando sea más grande, mejor me llevas a pasar el domingo en nuestra casa. Te llevaremos a donde tú quieras, corazón. Ya eres un hombrecito y estamos orgullosos de ti. Porque has sabido cumplir. Te has ganado el primer lugar de tu clase. No creas que me costó trabajo, papá. Quise ganarme ese lugar para juntar a mis amigos en nuestra casa. Vámonos ya. Van a dar las 5. El próximo domingo, corazoncito. Pórtate bien. Sí, mamacita. Hasta el domingo, hijo. Llévatelo para que lo compartas con tus amigos. Gracias, papacito. Parece mentira que hayan pasado 6 años, Violeta. 6 años. 6 años. Thank you.
así, cuidado. Entiéndelo bien. Y así como te sacaré del colegio, te sacaré de este mundo si no funcionas como es debido. ¿Me oyes? ¡Yo no quiero ser ladrón! ¡Déjame ir con mi mamá! ¡Déjame ir con mi mamá! Déjate de cuentos y obedece con un demonio. Lo único que tienes que hacer es esconderte en la farmacia y abrirnos cuando te demos la contraseña. Ándale, ya soladinos para allá. ¡Con que no, desgraciado! ¡Yo no quiero ser ladrón! ¡Te vas a obedecer! ¡Eh! ¡Así! ¡Así! ¡Cobarde! ¡Te vas a obedecer! ¡Mamacita! ¡Yo soy tu padre! ¡A ver si ahora sí me obedeces! Mamacita. Dulces. Y pan para que comas. Hijito de mi alma. Junte 80 centavos para ti. No. No quiero que me traigas nada. Me basta con verte, corazón. Aunque sea por muy poco tiempo. Guárdalos, mamacita. Para que compres lo que quieras. No sabes qué triste me siento. Pensar lo solito que estás. En la calle. Sin un techo. Y con hambre. Si vieras todo lo que como, mamacita, hasta postre. No llores. Cuando sea más grande, ganaré mucho dinero para que no tengas necesidad de nada. Te vi entrar sin zapatos. No tienes zapatos, mamacita.
Sí tengo corazón. Pero lo estoy guardando para cuando salga de aquí. Que, gracias a Dios, saldré muy pronto, hijo mío. Te extraño mucho, mamacita. Quiero quedarme contigo. Haré cualquier cosa para que me traigan a la cárcel. Para ya no separarme de ti. No. No hagas eso, hijo mío. Yo quiero que te portes bien. Que seas un hombre valiente. Y que me espere. Yo le tengo ofrecida mi vida a Dios. Para que no sufras tanto como he sufrido yo. Mi cielo, prométeme que te vas a portar bien. Júramelo. Te lo juro, mamacita. Yo me voy a trabajar, mamacita. No llores. Mira qué contento estoy yo porque te vi. ¡Atención! Se acabó la visita. Pórtate bien, hijo mío. Sí, mamacita. Adiós, mi vida. Sí, señor director. Y me alegro de que me haya llamado, porque ya hace tiempo quería hablarle de ella. Desde que entró ni come, ni duerme. Y si sigue así, pues yo creo que no dura. Anda como ausente, como si tuviera el corazón en otra parte. Sí. Lo tiene donde anda su hijo. En 10 años que tengo de mayora, figúrese las penas que habré visto. Pero pena esta. ¿Y todo por qué? Porque libró al mundo de un bandido. Como si arrancar un cáncer fuera un delito. A veces la justicia es lo más injusto del mundo, mayora. Hable con ella. Hágale saber que volverá a verse su caso. Ojalá que para el Día de la Madre pudiéramos darle como obsequio una buena noticia. ¡Un tapazo con grasa, nylon, grasacito! Escoger un modelo especial para el Día de la Madre, para la reina de su hogar, la reina de las zapatillas. Ya te dije cuáles son los más baratos, chamaco. Todos esos son de 12 pesos y del 2.5, tamaño estándar. No tengo más que 10 pesos. El sábado le pago los otros 2. Tengo que ir muy lejos a ver a mi mamacita. Deja lo que traigas y vuelve el sábado por los zapatos. Que llevárselos ahora. Es un regalo de Día de Madre. Le dejo mi cajón y mis periódicos. Es un almacén de calzado, no bazar. Por favor, señor, antes de que me cierren, deme los zapatos para llevárselos a mi mamacita. Nomás para que no estés dando lata. Pero si no vuelves por esto el sábado, lo remato ahí en la calle. Gracias, señor. Usted es muy bueno. ¿Cuáles son? A llamarlos tú.
Llegaste tarde, chamaco. Ahora hasta el próximo domingo. Déjeme entrar, señor. Vengo de muy lejos a traerle su regalo de Día de Madre a mi mamacita. Ya se acabó el Día de la Madre. Así es que ya no es hora de visita. Por favor, señor, déjeme entrar. Tengo que entregarle sus zapatos a mi mamacita. ¿Qué no entiendes que ya no es hora de visita? ¿Cómo quieres que te lo diga? ¡Vamos! No tengas miedo, soy yo. ¿Qué haces aquí a estas horas? Se me hizo tarde y no me dejaron entrar a ver a mi mamacita para entregarle sus zapatos. Ven conmigo. Ya verás lo que vamos a hacer tú y yo juntos. Qué amarga es la vida aquí dentro cuando se tira fuera un ser querido. Y ese ser querido es un niño. Un niño sin amparo. ¿Por qué no habrá venido, Dios mío? No solamente zapatos le vas a regalar hoy a tu mamacita, sino su libertad. Llévatela lejos y hazla olvidar. Esas rejas que se abren les están abriendo una vida nueva. El pasado queda aquí. Sigan juntos adelante, que la luz de la esperanza los lleve lejos hasta encontrar algún remanso de paz, a donde todavía reinen la bondad y el amor, que tendrán que brillar siempre a pesar de la maldad y la ambición.